Mañana a la madrugada. Más tardar mañana en la mañana. Bueno, que dejen la ventanita abierta con la cortina flameando. Ahí viste ese vientito que entra de noche. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y después de la noche tenés que salir corriendo a cerrarla porque se viene el agua. Sí. Encontré una frase de Facundo Cabral. Yo a la noche me suelo poner frases o audios de Facundo Cabral que están en YouTube. Y de Daniel Aviv. Daniel Aviv, sí, claro. Me encanta, lo sigo en Instagram. Porque son como una cachetada que te dicen, dale, estúpido, reacciona, estás vivo. Y aquí encontré una para despedirme hoy, que dice, ahora entiendo por qué no te respondí. Ya no reacciono a lo exterior. Ahora soy el río que acaba con el fuego del bosque. Mi silencio transforma a los insultos y a los halagos en silencio. Ya ves, actúo desde mí, no desde ti. Por eso tu pregunta no tendrá respuesta. Es genial, porque lo hablábamos recién fuera del aire, que uno se la pasa todo el día actuando y haciendo y diciendo en base a la... reaccionando, en base a lo que te preguntan los demás, en base a lo que te critican los demás. Uh-huh. Bueno, esto habla un y poco... Y perdemos el foco mucho. Claro, veces. Empezar a actuar desde uno. Es muy difícil mantener como... mantenerse como quieto desde adentro y hacer y decir lo que uno quiere y siente. Pero bueno, complicado. Pero no imposible, si lo dice Facundo Cabral, palabra santa. Gente, que terminen bien este jueves maravilloso. No va a llover hasta la madrugada, así que pierdan cuidado ahí, salgan a comer, hagan lo que se les cante, porque mañana es viernes de lo que se te cante. Un placer hacer este programa. Gracias Camila Tisera, gracias Flavia Fochesato, gracias Alejandro Oliva y gracias Facundito Elías. Nos vemos mañana viernes en Fernet con Coqui.